Voy a decirte una cosa. Un hijo no tiene precio. Corazón de Madre, presentación especial. Bueno, Corazón de Madre cuenta la historia de tres madres que sus vidas estarán entrelazadas por el destino de los hijos. Una de ellas vive con un salario de nana, la otra es dueña de un restaurante pequeño y la otra es una abogada muy exitosa y rica. Y que al mismo tiempo viven realidades muy diferentes. Ellas viven esa conexión a través de la maternidad. Lourdes es una mujer pobre, nordestina. Crió a sus hijos sola y con un amor, amor de madre. Los amo a todos. Al comenzar la novela, ella va a tener un hijo en el hospital, vuelve y su marido había vendido a su hijo pequeñito. Y ella se siente desesperada por eso. Y tiene el valor de venir a Río de Janeiro sola con todos sus hijos. Y no le interesa que tenga otros. Tengo que hallar a mi hijo. Tengo que hallar a Doménico. Esa mujer se robó a mi hijo. De allá para acá mi vida entera es correr el mundo atrás de esa mujer. Lourdes tiene cuatro hijos. Magno, Ryan, Camila y Erika. Erika se involucra con Raúl, que es un empresario muy rico de 50 años. Y su relación, a pesar de ser la de una muchacha pobre con un hombre muy exitoso, no es una relación de interés, es muy verdadera y que les hará bien a los dos. ¿Raúl conoce a Erika así de repente? Es una muchacha comenzando la vida, una muchacha muy alegre, muy divertida. Entonces, la simplicidad del mundo de Erika con relación a la complejidad del mundo de él es una cosa que llama mucho su atención. Claro que a Lourdes no le gusta ese romance. Es un hombre mucho mayor, es casado. No es lo que ella quería para Erika. Entonces, habrá muchas discusiones debido a eso. ¡A mis hijos! ¡Nadie los toca! La relación con Lourdes es hermosa, ya que Lourdes fue un ángel de la guarda que apareció el día que Thelma se puso mal. ¡Ay, pero qué pasa, por Dios! ¡Se puso mal! ¡Ay, se desmayó! ¡Una camilla! ¡Alguien que ayude, por el amor de Dios! ¡Socorro! Ella recibe el diagnóstico de una enfermedad, un aneurisma cerebral, y no puede ser operable. Entonces está en este dilema de tal vez tener poco tiempo de vida y dejar la casa arreglada, dejarle todo a su hijo, porque ella solo en él piensa. Danilo es hijo de Thelma. Él está en constante transformación. En el momento en el que comienza la trama, es momento en el que él comienza a encontrar su propio camino. Él comienza a dejar de ser solo el hijo de Thelma y empieza a ser Danilo. Llega a ser ridículo que renuncies a un restaurante que es de tu familia. Necesito trabajar para otra persona, alguien que no sea mi madre. En determinada hora, un gran empresario resuelve comprar los inmuebles del barrio y el inmueble del restaurante, pero quien va a buscar a Thelma es una abogada. Esa abogada es Victoria. En la condición en que usted está, usted podría aprovechar la oportunidad. Aproveche para asegurar el futuro de su hijo. Victoria es una mujer fuerte, una abogada muy exitosa. Una mujer de 42 años que intenta siempre ser madre. Y no lo consigue. Tiene una relación de 7 años con Paulo y al comenzar la novela esa relación ya está desgastada. Y en cuanto se separan, ella recibe la noticia de que es apta para adoptar. Y en la secuencia se embaraza también de un hombre que ni conoce en una noche y ella dice, ¡oh! Todo sucedió al mismo tiempo y ahora ¿cómo lidiar con eso? Gracias por venir hoy. No hay que agradecer. Es mi hijo. Vas a entender también con el tiempo que es bueno poder contar con alguien. El personaje de Vlad es el hombre que conoce esa noche. David es un ambientalista y su gran sueño es limpiar la bahía de Guanabara. ¡Álvaro! ¡Miserable! Soy uno de los mayores empresarios que da el... ¡Por favor, suéltame! ¿Tú conoces a este bandido? Soy abogada de Álvaro. Él empieza a tener un dilema ético. Le gusta a una mujer, está encantado con ella, tendrán un hijo. Sin embargo, éticamente es inaceptable la elección profesional de ella. Espera, no me digas que eres nana del hijo de esta embustera.
Por amor de Dios, Thelma, no digas eso. No sé qué pasa, pero doña Victoria no es embustera. ¡Embusteros! ¡Ella y su patrón! Lo que tiene esta novela es la vida. Es la vida de las personas, lo cotidiano de las personas, cómo son. Evidentemente, la vida nos sorprende siempre. Si yo fuera el público, estaría loca porque esta novela comenzara. Es una novela diferente. Es una novela donde la risa y el llanto se mezclan, donde los pobres y los ricos se mezclan, las historias se van cruzando. Una novela muy real. Mucho, 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 mucho. Yo necesito un hijo que me enseñe a ser madre. ¿Tú me ayudas?